Estamos aquí en compañía del señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, y el señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Luis Alberto Moreno, para un acto sencillo pero muy importante, un acto trascendental para el control disciplinario en nuestro país. El año pasado, a lo largo de prácticamente todo el año, la Procuraduría y el Banco Interamericano de Desarrollo estructuraron una operación de crédito por 40 millones de dólares para fortalecer a la Procuraduría General de la Nación, para fortalecer su inversión. Ese proyecto fue aprobado a finales de año por parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, por parte del CONFIS y por parte del COMPES. La última parte, la última fase de esa operación es la firma del crédito, cosa que está ocurriendo en el día de hoy. Estamos anunciando que el Banco Interamericano de Desarrollo otorga un crédito por 40 millones de dólares a la Procuraduría con el aval del Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad de la Procuraduría. El señor Procurador nos comentará los detalles, pero antes de que él explique lo que se hará con estos 40 millones de dólares en los próximos años, vale la pena decir que hay ya una tradición de empréstitos del Banco Interamericano de Desarrollo con nuestros organismos de control que tiene antecedentes muy importantes. El más reciente es un crédito de 30 millones de dólares que está en ejecución, ya se han ejecutado cerca de 12 millones de dólares con la Contraloría General de la República, que le ha permitido avanzar en su proceso de modernización a la Contraloría. Y en el pasado hubo dos operaciones con la Procuraduría, una del año 2003 y otra en el año 2008, que también fueron muy importantes. Yo resumiría esta operación y sus beneficios de dos maneras. Lo primero es que no solo son los recursos, no solo es el monto que le permite a la Procuraduría contar con unos recursos adicionales para sus inversiones. Es también el acceso al conocimiento, es el acceso al acompañamiento, a la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo para que el banco pues ofrezca ese conocimiento, las mejores prácticas, que el Banco Interamericano de Desarrollo acompañe la gestión de la Procuraduría. Eso es muy importante, es esa parte que corresponde más a el apoyo que da la banca multilateral en términos de conocimiento, de compartir experiencias. Y con los recursos va a ocurrir algo muy importante y es mejorar la capacidad que tiene la Procuraduría de realizar sus investigaciones disciplinarias, de concluir esas investigaciones y, por supuesto, de adoptar las sanciones correspondientes. ¿Por qué? Porque al modernizar la plataforma tecnológica de la Procuraduría, primero, los expedientes van a estar más controlados. Segundo, los términos de las investigaciones. Y tercero, la capacidad de que todos los funcionarios de la Procuraduría en Bogotá y en todas sus regionales tengan la misma información en línea. El mundo entero hoy llama a mayor efectividad en la lucha contra la corrupción, y la mayor efectividad en la lucha contra la corrupción pasa por la tecnología, por tener acceso a la información. Esa es la forma más efectiva de luchar contra la corrupción. Y estos recursos se van a destinar, el señor Procurador nos lo explicará con más detalle, en muy buena parte a modernizar la plataforma tecnológica de la Procuraduría. De manera que por eso para nosotros es un crédito especialmente importante. Es en el área en la que el país en este momento pide más acciones, pide más fortaleza, pide más capacidad, y por eso estamos complacidos de poder apoyar ese proceso en la Procuraduría General de la Nación. De manera que, señor Procurador, señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, bienvenidos, es un honor recibirlos en el Ministerio de Hacienda, y qué bueno que hayamos podido llegar a este punto, a la firma y al anuncio ya de un crédito tan importante para nuestro país. Señor Procurador. Muchas gracias, ministro. De verdad es un gran privilegio estar aquí hoy con ustedes en compañía del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del gerente de la región andina, de quien va a ser además el jefe de nuestra unidad
ejecutora, don Jorge Sapóznikov. Yo quería sobre todo resaltar lo que representa esto para la Procuraduría. Les cuento, además es un magnífico regalo, presidente, de celebración del primer año de gestión como procurador, porque hace 48 horas estábamos precisamente celebrando un año de gestión en esta Procuraduría. Nos quedan tres y yo les diría que la herramienta más importante desde el punto de vista de su modernización institucional, de tres revoluciones que hay que hacer al interior de la Procuraduría. La revolución desde el punto de vista institucional de cumplimiento de sus funciones, que es trascendental. La revolución digital, que va a ser la base precisamente de que todas estas herramientas de tecnología de la información se pongan al servicio de la transparencia del sector público y de la lucha contra la corrupción, como desde el primer momento lo tuvo claro el presidente del BID. Y la tercera, nuestra presencia territorial. Entonces hemos dicho que esta Procuraduría, que es de los ciudadanos, tiene tres objetivos fundamentales. Uno, respetar la Constitución, porque por encima de la Constitución ni los acuerdos de paz, lo hemos repetido muchas veces. En segundo lugar, con los pies en los territorios, que es la dimensión territorial que está en uno de los componentes más fuertes de esta Procuraduría Ciudadana. Y en tercer lugar, el rol que nos corresponde frente a las garantías y realización de los derechos de los colombianos, que fue precisamente una de las funciones de carácter preventivo de la Procuraduría que se quedó en el camino en los últimos años y que frente a los derechos de las víctimas, ahora que hay una justicia especial de paz, va a ser trascendental. Porque no quiero exagerarlo, pero en esa justicia especial de paz, que va a ser la columna vertebral del cumplimiento de los acuerdos, el sujeto procesal más importante de esa justicia especial de paz va a ser la Procuraduría General de la Nación. En un proceso donde en un comienzo se nos quiso negar la participación, después logramos entrar, como yo lo he dicho, por una puerta chiquita y finalmente la Corte Constitucional eliminó todas las restricciones y dijo la Procuraduría entra con la plenitud de sus competencias. Lo que es fundamental porque hace parte además indispensable y es una condición sine qua non para el proceso de modernización institucional de la entidad. Como lo ha dicho el ministro muy claramente, esto además es el resultado de un proceso histórico donde el Banco Interamericano ha tenido siempre ese sentido de sensibilizarse con las tendencias que se están imponiendo en la región, con la necesidad en este momento de combatir ese crimen organizado a nivel transnacional que supone los escenarios de corrupción y que va a ser, lo decía el presidente Moreno en la aprobación de este crédito en el directorio del banco y lo decía recientemente en el diálogo interamericano, tiene que ser un camino a seguir, un referente, como han sido muchos de los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia. Yo tuve el privilegio de ser un poco de los innovadores cuando se dio el paso de trabajar en los temas de la gobernabilidad democrática, del fortalecimiento institucional, de la lucha por la transparencia. Y yo les diría que después de mis 15 años en el banco, este es un proyecto que es un paso gigantesco hacia adelante en la modernización, no solo de la gestión pública, de la búsqueda de la transparencia, de la necesidad de modernización del sector público en aras, además de la recuperación de la legitimidad del Estado, porque como todos sabemos, es precisamente la corrupción una de las metástasis que más afecta la consolidación de un sistema democrático. Y por todas esas razones, pensar que vamos a estar de la mano con el banco, con el apoyo además del Gobierno Nacional, y sea la oportunidad de reconocerle al señor Ministro de Hacienda todo el apoyo del Ministerio de Planeación Nacional, de quienes hicieron parte de estas misiones preparatorias para llegar hoy a anunciar que este proyecto lo vamos a ejecutar, además como estamos esperando en los próximos 3 años, y que va a ser una herramienta de transformación institucional en Colombia, apostándole a que las instituciones de control, como lo acaba de decir el ministro, tienen que funcionar en la lucha contra la corrupción. Desde que comenzamos ha habido, les cuento, como una andanada en el sentido de querer restringir potestades disciplinarias de la Procuraduría, que porque hubo una decisión del sistema interamericano, de la Comisión. Yo fui 2 veces a Washington, les cuento, tuve conversaciones con la Comisión Interamericana, fui a San José de Costa Rica a hablar con la Corte y como lo decía, las facultades disciplinarias de la Procuraduría están vivas y coleando, como se dice coloquialmente. Ahí están, para la muestra, y miren las acciones que hemos tomado en los últimos días a nivel de hechos de corrupción a nivel local. Que no se nos venga a decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene además una responsabilidad muy grande en la lucha contra la corrupción, tiene como objetivo limitar las funciones de la Procuraduría, porque quedó claramente establecido, además, en la sentencia del Consejo de Estado, en el caso Petro, y eso vale la pena mencionarlo, porque después de una sanción ayer, en el caso del gobernador de Córdoba, se ha dicho que de dónde salen las facultades de la Procuraduría,
que el sistema interamericano de derechos humanos las había echado para atrás. No, señores, están intactas. El Consejo de Estado dijo con muchísima claridad que para actos y hechos de corrupción las competencias disciplinarias de la Procuraduría siguen vigentes. Y por eso hemos obrado de esa manera y vamos a seguir en un año electoral tan difícil como el que estamos viviendo. Cerrado ese capítulo, lo que vienen solo son cosas positivas para nuestra institución. Repito, de la mano de ese horizonte visionario que siempre ha tenido el presidente del BID, porque tuve el privilegio de trabajar con él en diversas posiciones, en Europa, en Brasil, en Washington, y para nosotros es un orgullo también que Colombia marque una vez más una pauta en esta dirección. Él ha insistido mucho, por ejemplo, y estoy seguro que ahora se va a referir a ello, en la necesidad de poner al servicio de la transparencia y de la lucha contra la corrupción tantas herramientas tecnológicas. Este país requiere revolución digital en muchos campos, realmente son muy pocas entidades públicas las que han tenido una revolución digital tal cual ha planteado recientemente aquí en estas palabras el señor ministro de Hacienda. Nosotros esperamos de la mano del banco y en el marco precisamente de los avances de la tecnología poder poner en línea la participación de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Esas plataformas ciudadanas que hoy en día se están imponiendo, donde por ejemplo los procesos de contratación pública van casi que en directo con participación de las veedurías ciudadanas, es la mejor herramienta, el mejor antídoto, una vacuna insustituible en la lucha por la transparencia y contra la corrupción. Y qué mejor, para no extenderme, porque obviamente estoy hablando de las columnas vertebrales de lo que es este proyecto, pues la necesidad de trabajar en las regiones. No porque la corrupción y la falta de transparencia sea monopolio de nuestras regiones. Nosotros desde el primer día les hemos dicho, por ejemplo, a los gobernadores, hoy precisamente no estoy en la cumbre de gobernadores porque tenemos algo más importante acá en el Ministerio de Hacienda para hacer, pero desde el primer día se les ha dicho con claridad a los gobernadores, la mayor amenaza que tiene la descentralización en Colombia es la corrupción. Y si no hay actitudes claras de cambios desde el punto de vista de tradiciones que se han impuesto en el manejo, por ejemplo, de la contratación pública, en las estructuras clientelistas que siguen utilizando nómina paralela para pagar favores políticos y en la contratación directa que se volvió en el mal endémico a través del cual se ferian una cantidad de recursos públicos, porque no se modifican las nóminas, pero por nómina paralela estamos precisamente en este momento en una investigación disciplinaria, se ha demostrado que se están esquilmando los recursos públicos y las estadísticas lo muestran. En el caso particular, por ejemplo, del programa de alimentación escolar, que ha sido una de las grandes investigaciones de la Procuraduría, que ha generado esta conmoción en el país, porque siempre además la corrupción en términos posmodernos se arrancha y se concentra precisamente en los sectores sociales que parece que no tienen defensores. Ahí hemos logrado también precisamente con el Gobierno Nacional y por la vía de descubrir, por ejemplo, cómo la contratación directa y la falta de un sistema transparente de información a nivel de la ejecución de los contratos públicos es lo que ha llevado a todos esos estropicios, a todos esos problemas que se han presentado con la alimentación y la nutrición de los niños, que son base fundamental de la realización del derecho a la educación. Yo solo quiero terminar de nuevo agradeciendo y reiterando que para nosotros, en estos tres años que nos hacen falta, no solo va a ser el principal programa de modernización a nivel interno, sino esperamos de la mano del banco, como de hecho ya comenzamos a hacerlo, mostrarle al resto de la región latinoamericana que este gran problema que está atacando la democracia latinoamericana requiere de nuevos instrumentos, que tenemos que replantear la cooperación judicial, que tenemos que replantear a las reformas normativas y por supuesto, como ya lo hemos dicho, fortalecer una institucionalidad desde el punto de vista de los órganos de control que nos permita mostrar logros en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, ministro. Gracias, presidente Moreno. Muchas gracias, Rafael de la Cruz. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera empezar por agradecerle muy especialmente al ministro de Hacienda esta invitación y, por supuesto, al procurador, a Rafael, a los colegas del BID que me acompañan. Yo creo que tanto el ministro como el procurador han hecho una muy buena síntesis de lo que se trata el proyecto. ¿Qué es lo que yo veo que es importante? Cuando uno habla de la lucha contra la corrupción y cuando uno se imagina todos los problemas y los retos que tiene el Estado, muchos de los problemas pasan de puertas hacia adentro. Es decir, la enorme dificultad de coordinación
de todas las diferentes entidades del Estado. Y la Procuraduría obviamente está llamada a ser el órgano de control de las acciones mismas del Estado, de tal manera que si la Procuraduría no está con todas las herramientas en la vanguardia de cómo se hacen hoy en día estos procesos, difícilmente podemos además mejorar la calidad de la gestión pública. Porque yo creo que el rol de la Procuraduría no es un rol de decir ahí está este o aquel problema, sino por el contrario, anticiparse a que se presenten esos problemas. Y para que eso pase tiene que tener buenos elementos de diagnóstico. Eso era lo que decía muy bien Fernando, yo me alegro que estemos haciendo este proyecto. Nosotros firmamos muchas veces créditos con el ministro de Hacienda de muchas cosas, pero este crédito lo importante no es tanto el monto, sino el significado. Porque tenemos de una parte pues el entusiasmo que siempre mostró el ministro de Hacienda que avanzáramos en todas estas partes de control. Tenemos una persona como el procurador que conoce muy bien al banco y que nos va a exigir mucho, cosa que me parece buenísimo porque eso hace mejor el resultado del crédito. Pero también queremos innovar. Como lo decía muy bien el ministro de Hacienda, hoy en día existen un conjunto de herramientas que se pueden poner al servicio de la contratación pública, el llamado blockchain, por ejemplo. Nosotros ya estamos haciendo en Argentina y en México licitaciones en que básicamente el blockchain, que no es otra cosa que una hoja de control a donde uno tiene la totalidad de los archivos en línea y cualquier cambio a ese archivo lo ven cuantas partes hagan parte de ese proceso, de tal manera que se está asegurando la información. De otro lado, nos permite empezar a obviar temas como firmas, como sellos, como todos estos temas que hacen el trabajo del Estado tan difícil para la gente y por el contrario, me parece que es una manera de asegurar mucho mejor la gestión pública y asegurar la transparencia. Eso es lo que nosotros vemos acá, muy bien lo decía el ministro de Hacienda, estamos igualmente trabajando en la Contraloría, como él lo recordaba cuando el hoy Contralor, entonces Procurador, se hizo la primera fase de este proyecto, aquí entramos a esta segunda fase. Y esta es la gran angustia en toda América Latina, este es un tema, los temas de transparencia y anticorrupción son temas que hoy en día demandan las ciudadanías en todas las capitales latinoamericanas y va a tomar tiempo mientras que la institucionalidad de nuestros países tiene la capacidad de adaptarse y estar más cerca del ciudadano con las herramientas que le permiten producir e informar de forma transparente. Eso es justamente lo que nosotros queremos hacer aquí, pero sobre todo queremos innovar de la mano de la Procuraduría haciendo programas pilotos que estoy seguro que con el paso del tiempo pueden convertirse en un referente del resto de la región. De nuevo, muchas gracias, ministro, y muchas gracias, procurador. Gracias, Rafael, y a todo el equipo del banco que estuvo al frente de esto. Muchas gracias. Está previsto que procedemos a firmar los documentos correspondientes, pero no quisiera pasar a esa fase sin antes preguntarle a los medios de comunicación si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Tal vez, Xiomara, ¿por qué no nos ayuda usted a coordinar aquí desde el podio, sobre todo para dirigir? Buenas tardes. Sí, una serie de interrogantes que pues empezará con el procurador. Ya usted pues decía que llevan un año en la gestión desde que llegó la Procuraduría y me gustaría preguntarle, en el último año, ¿cuántas acciones sancionatorias o de suspensión se han tomado por parte de la Procuraduría para los diferentes mandatarios en las regiones del país? Y lo segundo, frente al tema de Cartagena, donde ayer o todos estos días se ha conocido una serie de irregularidades en el tema de la aprobación para la construcción de algunas viviendas, si van a tomar medidas al respecto por parte o en contra de la alcaldía, pues que finalmente ellos son los que autorizan los predios o dan las áreas de licenciamiento para la construcción de esos predios. Al doctor Moreno, me gustaría aprovechar este escenario para preguntarle cómo ven la perspectiva de la economía colombiana. Ya el Banco Mundial hizo ya sus predicciones sobre el tema, me gustaría desde el BID conocer qué predicciones tiene para la economía colombiana en un año que se espera sea de reactivación, en especial de sectores como la industria, la construcción, que fueron muy débiles durante el año pasado. Y al ministro, quiero preguntarle precisamente pues con ese escenario
de lo que viene proyectando el BID y las diferentes bancas multilaterales. Ustedes enviaron una carta al Banco Mundial frente a los rankings que viene manejando el Doing Business. Quería preguntarle si de pronto ustedes están sintiendo que las bancas multilaterales están perdiendo de alguna manera una credibilidad frente a los manejos y a los estudios que se hacen sobre las economías de América Latina. Qué pena si me alargué un poquito. Bueno, en la medida que sus preguntas no corresponden a esta reunión, yo voy a ser bastante rápido y si usted quiere yo puedo extenderme un poco afuera porque son bien importantes, porque estamos además haciendo una rendición de cuentas el próximo martes en Villavicencio, donde los invito, donde vamos a mostrar estadísticamente cuáles han sido los logros. Pero quiero decirle, en términos cuantitativos son 1.500 decisiones disciplinarias que implican suspensión, destitución, inhabilidades, 1.000 de ellas en primera instancia, 500 en segunda instancia. En materia de funcionarios de elección popular, que ustedes saben que es el tema crítico por la forma como de manera equivocada se ha querido interpretar la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son casi 300 funcionarios de elección popular, entre alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, con acciones en todos los departamentos del país y con casos emblemáticos que implican corrupción a nivel transnacional, como el caso de Odebrecht, como el caso de INASA y la AAA. Y frente a las nuevas formas de corrupción, que ese es un elemento, por ejemplo, del proyecto del banco que es fundamental, ya lo decía el presidente del BID, que tienen que ver siempre con la contratación pública. Y lo digo específicamente por la contratación en sectores sociales, en donde realmente los afectados por los hechos de corrupción, como ya lo decía, normalmente no tienen voz. Hemos asumido, por ejemplo, ahí una segunda función de la Procuraduría, que es la intervención de carácter judicial, y por la vía de acciones populares, por ejemplo, logramos en los contratos de Odebrecht acciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en esa dirección, que tenían que ver con la nulidad de los contratos y con la necesidad de imponer sanciones de carácter societario a ese tipo de sociedades, porque claro, la versión muchas veces de la justicia a nivel local es que usted persiga a sus corruptos, pero no se meta con mis ciudadanos, que ese ha sido un poco lo que hemos venido combatiendo y lo hemos denunciado a nivel internacional en términos de una ineficiencia de la cooperación judicial internacional, precisamente en función de un ejercicio de una soberanía judicial que nadie entiende si hay un verdadero compromiso transnacional en la lucha contra la corrupción. Tengo más estadísticas, pero con mucho gusto se las doy afuera. En relación con Cartagena, yo quiero decirle, nosotros fuimos los primeros que estuvimos en la escena del crimen, y valga decirlo así literalmente, porque al día siguiente de la caída del edificio Blas de Lezo, yo estuve con las víctimas de los 22, los familiares y demás de los 22 muertos, por cuenta de la caída de un edificio que no tenía licencia, que no tenía permiso y que claramente era el resultado de una corruptela a nivel del Distrito Especial de Cartagena. A partir de ahí hemos hecho acciones populares en el Tribunal Administrativo de Bolívar, hemos conminado a la Administración de Cartagena a un plan de normalización urbanística que ya se ha expedido. Identificamos no solo las 16 que ha mencionado la Fiscalía, sino más de 55 construcciones en un sector específico de la ciudad, en donde por supuesto ha habido complicidad de los curadores, de los concejales, de la administración del Distrito Especial de Cartagena. Lo grave de todo esto es que no se trata únicamente de normas de control urbano, no se trata de violaciones y de manipulación de los planes de ordenamiento territorial, sino que hay vidas humanas comprometidas por cuenta de los riesgos que ha creado la corrupción a nivel de las construcciones en la ciudad. Esta mañana hubo una audiencia, como ustedes probablemente lo saben, en un juzgado. Nosotros estamos conminando de nuevo a la Alcaldía de Cartagena a que cumpla en ejercicio de la función preventiva que hemos ejercido en esa ciudad con los lineamientos a nivel del plan de normalización urbanística. Ustedes saben que se declaró el estado de calamidad pública en relación con las construcciones y lo que esperamos es una acción inmediata con resultados en donde además se haga una revisión en general de un esquema de corrupción que lamentablemente en el control urbano se había tomado esa ciudad que es joya de todos los colombianos. Respecto a la visión que tenemos sobre la economía colombiana, lo primero déjeme decirle que nosotros en el BID no hacemos proyecciones de crecimiento, pero dicho eso, también quiero decirle que respecto a América Latina, este va a ser un muy buen año. Nosotros tuvimos en los dos últimos años, en un año, 7 economías que estaban en recesión, en el último 5, y este año seguramente solamente una economía.
Ustedes han visto lo que ha pasado con algunos de los productos básicos que tanto afectan la canasta exportadora de Colombia, han visto lo que pasó el año pasado con el petróleo, esa tendencia, por lo menos, seguramente no en una tendencia muy pronunciada, pero sin duda se ve tanto en alimentos como en mineroenergéticos una recuperación de los precios, y todo eso va a tener una consecuencia en la economía colombiana, pero sobre todo creo que por primera vez desde la crisis financiera internacional encontramos que el conjunto de todas las economías del mundo están creciendo, y eso no hay duda de que le va a servir a Colombia. Es igualmente cierto de que estamos en un año electoral y Colombia no es la excepción, todos los países que pasan por procesos electorales generan pues cierta espera por parte de los actores económicos en ver cuál es la situación del país, de tal manera que no sería sorprender que tengamos un mucho mejor segundo semestre que primero, una vez se tenga claridad sobre los resultados electorales. Pero mire, yo creo que Colombia tiene por delante un enorme potencial. Creo que si uno hace un balance de lo que ha pasado en los últimos años y lo que ha pasado en otros países de la región, nuestra economía estaba en un buen sitio. Es muy fácil uno quedarse en la coyuntura, hablar de los últimos 6 o 12 meses, pero creo que es importante ver el horizonte. Y cuando uno mira el horizonte de Colombia, pues es mucho lo positivo que hemos visto en los últimos años, y yo por eso siempre tiendo a ver el vaso más mitad lleno que vacío. Bueno, yo voy a volver al tema del crédito. Me parece que ese es el foco de esta rueda de prensa y de esta reunión, porque es sumamente importante. No podemos dejar pasar por alto este hito en la historia de la Procuraduría. Con estos 40 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo lo que está haciendo es contribuir a que con la Procuraduría del doctor Fernando Carrillo creemos y construyamos la Procuraduría del futuro de Colombia. Una Procuraduría moderna, una Procuraduría que aumenta sus índices en todos los campos de la gestión, el número de procesos fallados, el número de decisiones, el número de investigaciones iniciadas, la seguridad en todo el manejo de la información, la integridad de esa información, y lo más importante que mencionó el señor procurador, algo que hoy no tenemos y que vamos a tener cuando estos recursos hayan sido invertidos, una procuraduría integrada, con presencia en las regiones, pero también con una gran capacidad de que la información fluya desde las regiones hacia Bogotá y viceversa, donde los procesos están integrados, que los miren más ojos y sobre todo que la información se comparta por parte de todos los funcionarios de la Procuraduría. Esa Procuraduría moderna es lo que vamos a construir con estos 40 millones de dólares. El diseño de esa Procuraduría moderna es parte de este crédito, es parte del acompañamiento que va a hacer el Banco Interamericano de Desarrollo, poniendo sus mejores profesionales, poniendo su conocimiento. Y eso es lo que nuestros ciudadanos quieren. Nosotros hablamos todos los días de millones de dólares de créditos para las obras públicas, de millones de empréstitos de la banca multilateral para financiar el presupuesto general de la Nación, pero estos 40 millones de dólares son quizás los que la ciudadanía, al colombiano del común, más le interesan, y es asegurarse que el resto de los recursos se utilizan bien. Y lo que dijo el señor procurador, esto tiene un foco especial en la descentralización, poder tener una mayor capacidad de ejercer esa función disciplinaria en las regiones. Por eso yo destaco tanto este crédito de 40 millones de dólares, porque considero que es con estos recursos que el señor procurador Carrillo va a poder crear y construir esa Procuraduría del futuro de Colombia. Usted me pregunta por un tema al margen, que es la controversia que se ha suscitado recientemente alrededor del reporte del Banco Mundial conocido como el Doing Business. Y voy a hablar particularmente de uno de los indicadores que se utiliza en ese reporte, que es la carga tributaria sobre las empresas. Colombia aparece en ese indicador con una carga tributaria del 69% sobre las utilidades de las empresas. Cuando comenzó esta administración, esa carga no era del 69% como lo es hoy, sino del 80%. O sea, la hemos reducido en más de 10 puntos porcentuales.
pero sobre ese 69% nosotros tenemos una amigable y respetuosa controversia con los analistas del Banco Mundial que hacen el informe, porque consideramos que esa carga tributaria no corresponde con la realidad. Lo que se hizo público esta semana es una comunicación que mucho antes que estallara este escándalo asociado a la manipulación del Doing Business, mucho antes de eso, en octubre del año pasado, enviamos una comunicación que se hizo pública a los medios y a la opinión sobre nuestra controversia acerca de la carga tributaria. Pero ese es un tema que lo discutimos por una vía que es totalmente cordial, amigable, técnica, sobre lo que nosotros consideramos es la real y verdadera carga tributaria del país. Pero insisto, el tema de hoy es un paso trascendental para el ejercicio del control público, el ejercicio de las funciones disciplinarias de la Procuraduría, con unos recursos que si no es con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, no sería fácil obtenerlos. Es gracias a ese crédito que se puede reforzar y de qué manera el presupuesto de la Procuraduría y sobre todo orientarlo a lo que es la visión estratégica, a lo que es la modernización y sobre todo asegurarnos que los resultados de la Procuraduría son cada día mejores. Ese es el apoyo que se da con este crédito y por eso el gobierno lo ha respaldado de manera entusiasta, como también respaldamos en su momento el crédito de 30 millones de la Contraloría General de la República. Ministro, si usted me permite, solo un minuto nada más, yo omití hacerlo y de verdad yo quiero agradecerle de nuevo a los equipos del BID, presidente, a Rafael de la Cruz, a Diego Arizi, que está aquí presente, que fue prácticamente nuestro jefe de equipo de proyecto, a todos los que en la sede en Washington contribuyeron, y que además de manera tan rápida y tan eficaz permitieron que estuviéramos firmando este proyecto, como a la gente de Planeación Nacional y por supuesto del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, ministro. Gracias, bueno, muchas gracias. Pues pasamos a la Gracias.